siempre que tengamos un triángulo con un ángulo recto, lo podemos descomponer en un cateto adyacente al ángulo teta y en un cateto opuesto al ángulo teta. Ahora el vector, la magnitud del vector, esto va a ser siempre la hipotenusa. Ahora esto lo podemos sacar el coseno, el seno y la tangente de teta. El coseno de teta va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. El seno de teta va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y la tangente de teta va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, una mnemotecnia para esto es SOHCAHTOA. Esto es, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, en el eje cardíaco, aquí está D1, aquí está ABF. Este va a ser nuestro vector de la despolarización. Queremos saber estos grados, o sea, porque cuando decimos el eje está a 45 grados, o sea, nos referimos con respecto a D1, porque D1 son 0 grados. Entonces, este ángulo es el que queremos conocer. Este ángulo está formado, o sea, este es un triángulo recto, están los 90 grados que se forman entre D1 y el vector, bueno, el cateto opuesto con este vector de la despolarización. Ahora, obviamente hay muchas maneras de sacar este ángulo, viéndolo aquí en el triángulo, hay muchas maneras de sacar este ángulo, es o con seno de teta, o con coseno de teta, o con tangente de teta. O sea, si hacemos seno de teta, sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, sería seno de teta es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces teta va a ser igual al arcseno, o seno a la menos 1, del cateto opuesto entre la hipotenusa. Igual, aquí teta sería igual al al arc coseno del cateto adyacente entre la hipotenusa. Y aquí teta sería igual al arc tangente del cateto opuesto entre la hipotenusa. Todos estos valores van a ser los mismos para, o sea, para este ángulo. Entonces, hay tres maneras de sacarlo, utilizando arc seno, arc coseno o arc tangente. Aquí la más fácil es utilizar arc tangente, porque en el electrocardiograma tenemos, tenemos nuestro vector de la despolarización y ya vimos cómo saber la magnitud de lo que va a estar graficando D1. Entonces vamos a tener una magnitud de D1 y una magnitud de ABF. Entonces, si esta magnitud son 5 cuadritos chiquitos, o sea, serán 0.5 milivolts, y estas son 0.4 milivolts. O sea, ya tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. El cateto opuesto es este de ABF, o sea, porque tenemos 0.5 milivolts en dirección de D1 y tenemos 0.4 milivolts en dirección de ABF. Ahora, este vector lo podemos mover aquí, o sea, a un vector que esté en cualquier punto, o sea, no le pasa nada. Si de aquí lo movemos acá, lo movemos acá, no pasa nada. Mientras no agrandemos su magnitud o le cambiemos la dirección, no pasa nada. Si lo estamos moviendo como de su origen. Entonces, esto que es ABF, lo vamos a mover para acá y entonces ya tenemos el cateto opuesto. El cateto opuesto van a ser 0.4 milivolts. Entonces ya tenemos cateto adyacente, cateto opuesto, y necesitamos este ángulo. Entonces, la derivación trigonométrica que tiene cateto opuesto y cateto adyacente es con la tangente. Entonces, para sacar este ángulo, sería arc tangente del cateto opuesto, que es 0.4 milivolts, entre el cateto adyacente, que sería 0.5 milivolts. Uf, el cateto adyacente. Ahora supongamos que tenemos, por ejemplo, un vector que va en esta dirección, como está en el cuadrante de 0 a menos 90 grados, esto va a ser, D1 lo va a ver positivo, pero ABF lo va a ver negativo.
Ahora supongamos que, por ejemplo, esto es 0.3 de milivolt y esto va a ser menos 0.5 de milivolt, menos porque es negativo. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, hay un cateto, o sea, lo descomponemos en un cateto opuesto y en un cateto adyacente. El cateto adyacente va a ser este. El cateto adyacente mide lo que, o sea, lo que graficó de uno, que es 0.3 milivolts. Ahora, el cateto opuesto, pues está ortogonal a D1. Y ya vemos que la ortogonalidad de D1 es el polo negativo de ABF o el polo positivo de ABF. Ahora, aquí, como lo observo así, pues el cateto opuesto sería este, sería el electrodo negativo de ABF. Pero el electrocardiograma nos mide el electrodo positivo de ABF y nos dio negativo. Entonces, esto quiere decir que es 0.05, pero es el negativo. O sea, este es el electrodo positivo. Si dijera más 0.05 milivolts, sería así, sería 0.5 milivolts. Pero como está negativo, va en esta dirección. Esto es menos 0.5 milivolts. O sea, menos porque es el cateto negativo, el electrodo negativo. Ahora sí, esto lo trasladamos para acá. Este es el cateto opuesto, que mide lo que se graficó en el electrodo positivo de ABF, que salió negativo. Entonces, esto mide 0.5 milivolts. Ahora, igual para sacar el coseno de teta, vamos a hacer arc tangente, porque tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Entonces, haremos el coseno, el ángulo teta es igual a arc tangente, o tangente a la menos 1 es lo mismo, de el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El opuesto es el electrodo negativo de ABF, que es 0.5 milivolts, entre el cateto adyacente, que es 0.3 milivolts. Ahora, esto, o sea, decir arc tangente, esto está diciendo, dime qué ángulo tiene, como cuando le sacas la tangente a ese ángulo, te da este valor. Eso es decir, arc tangente, dime qué ángulo, cuando le saco su tangente, me da este valor. Y ya, o sea, hacemos esto en la calculadora y nos va a dar este ángulo. En este caso, el ángulo va a ser negativo porque está pasado de D1. En la máquina, cuando pongamos arc tangente de, o sea, para sacar este ángulo, si está o en el cuadrante de 0 a menos 90, o en el cuadrante de 90 a 0, o sea, vamos a estar poniendo dos valores positivos. Aquí pusimos 0.5 y 0.3 milivolts, que es el electrodo negativo de ABF y el electrodo positivo de D1. En este pusimos igual dos valores positivos, que fue 0.5 milivolts para D1 y 0.4 milivolts para ABF. Entonces, los dos están positivos. El valor de la tangente siempre nos va a dar, o en estos dos casos, nos va a dar un grado positivo, o sea, nos va a decir, está a 45 grados. Y ya nosotros tenemos que ver si son más 45 grados o menos 45 grados. Si sabemos que en esta, que D1 y ABF estaban positivos, entonces este 45 grados lo vamos a dejar como positivo. Vamos a decir, el vector de la despolarización está a 45 grados. Pero si hicimos esta, en donde sabemos que el electrodo positivo de ABF nos registró negativo, entonces este 45 que nos dé la máquina, o sea, al hacer arc tangente de esto, nos dio 45. Pero ya nosotros sabemos que son 45 grados, pero para acá de D1, entonces diríamos que está a menos 45 grados. Entonces, después de que la calculadora nos dé los grados, nosotros ya tenemos que ver si es negativo o si es positivo. Ahora, esta es, o sea, la manera en que vamos a ver exactamente el ángulo. La otra ya vimos, o sea, el preliminar, pues es nada más ver cómo está D1 y ABF, si están positivos los dos, es normal. Si es positivo D1 y ABF negativo, es desviación del eje a la izquierda. Si ABF está positivo y D1 negativo, es desviación del eje a la derecha. Esto es como lo preliminar, la manera más rápida de saber si el eje está normal o anormal. Ahora ya cuando estamos haciendo como la interpretación extendida, es cuando ya vamos a sacar exactamente a cuántos grados está el eje.
O la otra manera es, que está en otro video, vemos la más isodifásica, la que sube lo mismo que lo que baja, o sea, la derivación, que tenga la amplitud más parecida entre lo que sube y lo que baje. Sacamos su ortogonal, aquí por ejemplo la ortogonal de 2, que está a 60 grados, es el electrodo positivo de ABL o el electrodo negativo de ABL. O sea, ya tenemos la isoeléctrica, luego la isoeléctrica, luego vamos a su ortogonal y luego checamos si su ortogonal es positiva o negativa. Si, o sea, si el QRS de la derivación ortogonal a la isoeléctrica es positiva, eso quiere decir que se está acercando al electrodo positivo de la derivación ortogonal a la isoeléctrica. Aquí si decimos la isoeléctrica es de 2, la ortogonal de 2 es ABL. Si el QRS de ABL es más positivo que negativo, entonces el eje de la polarización se está acercando hacia el electrodo positivo de ABL. Entonces estaría a menos 30 grados, porque ABL está a menos 30 grados. Si el registro de ABL es negativo, entonces se está acercando al electrodo negativo de ABL, que está a más 150 grados. Ahora, obviamente nunca vamos a tener una derivación que sea exactamente isoeléctrica, o sea que lo que sube sea lo mismo que lo que baje, pero es una buena aproximación, o sea, obviamente nunca va a estar exactamente a menos 30 grados, pero podemos decir que está cerca de menos 30 grados. Ahora, si queremos saber exactamente a cuántos grados está, pues ya tenemos que medir cuánto mide D1, cuánto mide ABF, hacemos ABF entre D1, arctangente, y ya sabemos exactamente cuántos son los grados. Este es nada más como una buena aproximación, diríamos a menos 30 grados. Pero midiendo de 1 y midiendo a veces, podemos decir a menos 33 grados, 0.5. Ahora, cuando más nos va a servir utilizar la tangente para saber los grados exactos, va a ser o cuando todas las derivaciones de las extremidades estén isodifásicas, en donde el eje de manera rápida o viendo las ortogonales sería indeterminado, o cuando hay derivaciones que lo que suba no sea lo mismo que lo que baje. O sea, obviamente va a haber una que esté más isodifásica que otra, pero, o sea, de ninguna manera se ve completamente isodifásica. Entonces, ahí también nos va a servir mucho sacar los grados con la tangente para tenerlo exacto. Te vemos en el siguiente video. Este video fue grabado en la Embajada de la República de Justicia.